Después de la independencia, las acciones científicas que se habían emprendido en la Nueva Granada se fueron diluyendo poco a poco. Solo Francisco Martí se mantuvo con una cierta actividad importante, solo que esta actividad no era relevante, no era llamativa para el resto de la sociedad. Quizás cuando llegó Francisco de Paula a Santander al gobierno y tomó algunas decisiones fundamentales, como crear nuevos colegios, colegios además en las provincias, y crear una base amplia estudiantil, se pudo lograr cierto cambio en la sociedad. Sin embargo, esto solo se mejoró cuando se fundó la Universidad Central y luego, décadas posteriores, sobre esa Universidad Central se fundó la Universidad Nacional de Colombia en el año 1867. Esto tuvo una repercusión importante, quizás, para mejorar los aspectos técnicos e incluso para crear una especie de sociedad científica en el país. La creación de la Academia Nacional de Medicina, la creación de la Academia de Ciencias Físicas Exactas y Naturales y la creación de distintas academias científicas le dieron al país una especie de introducción al mundo moderno, encabezado fundamentalmente por la formación de científicos y la formación de técnicos en el país. Sin embargo, esto no tuvo una repercusión directa, por ejemplo, en la economía o en el cambio de la conciencia de la sociedad. Para entender mejor cuáles fueron estos cambios y estas estructuras, hablaremos hoy con el botánico e historiador Santiago Díaz Piedrahíta. En pocas personas han convivido el científico y el humanista, complementándose tan armoniosamente como en la figura del profesor Santiago Díaz Piedrahíta. Como botánico, ha liberado varias investigaciones de gran relevancia y cuenta con importantes publicaciones a su haber. Y como historiador, ha emprendido la notable labor de rescatar el legado de la célebre expedición botánica de la Nueva Granada, siendo quizás el mayor experto en el tema. Su doble interés por las ciencias y la historia lo ha llevado a ser decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, director del Instituto de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y además, miembro de la Academia de la Lengua y de la Real Academia de la Historia de España, y presidente de la Academia Colombiana de Historia. En el año 2003, recibió el premio al mérito científico de la Asociación para el Avance de la Ciencia en la categoría Vida y Obra. Profesor Santiago Díaz Piedrahíta, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Hechos y Relatos de Nación. Con usted tenemos la intención de dedicarnos a uno de los temas más importantes en el siglo XXI, pero mirando el siglo XIX, y es la ciencia en el país. Comencemos por un elemento que me parece clave para que todos los colombianos podamos tener una, digamos, una percepción del tema, y es el asunto del pensamiento científico en la independencia. ¿Cómo se podría caracterizar al momento del surgimiento de los procesos de independencia, de la Gran Colombia, de la Nueva Granada, la presencia o la ausencia de un pensamiento científico? ¿Había un pensamiento científico en ese contexto? Yo pienso que sí había un pensamiento científico y era el pensamiento de la Ilustración, del iluminismo. La Ilustración llegó un poco tarde a España, pero entró bien, entró con fuerza y cambió a España, y los territorios de ultramar, o sea, las colonias de Iberoamérica, eran en esa concepción territorios españoles del otro lado del océano. Pero los ciudadanos de Iberoamérica eran tan españoles, como, por lo menos en teoría, como los de allá. Y dentro de las políticas de la Ilustración vino un nuevo pensamiento, una nueva forma de pensar, que tenía como eje fundamentalmente estudiar los recursos y ponerlos al servicio de la sociedad. Esto era, digamos, resumiendo lo que se podría mencionar. Entonces había que estudiar los recursos de flora, de fauna y de gea, ver qué se podía explotar y cómo el bienestar iba a mejorar en la medida que mejorara la economía, eso repartía a toda la población. Entonces, esas ideas vienen acá. Quizá el exponente más renombrado en ese momento es Mutis. Mutis, que es el gran promotor de ciencia y de cultura en nuestro país. Es decir, usted se refiere que este proceso comenzó con lo que en América son las expediciones botánicas.
Sí, pero no solo las expediciones botánicas. Ahí, mire, claro que la expedición botánica en el caso colombiano marca mucho, aunque se quedó inédita, pero es una empresa científica auspiciada por el Estado que definió una vocación científica. Así fuera una minoría la que trabajaba en ella, pero una minoría muy selecta. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que estudiar los recursos. Los recursos de América no se conocían. Las potencias, Francia, Alemania, Inglaterra, estaban ávidas de saber qué había en América, y España se había cerrado y no dejaba saber nada. Entonces, con dificultad dejaba entrar una expedición. La primera expedición que logra entrar es la de la Condamín, con el pretexto de estudiar el arco meridiano. Entonces, el gobierno español le pone dos tenientes muy inteligentes como espías y observadores, que son Jorge Juan de Antonio Ulloa, cuando se hace la expedición que va a terminar en Quito estudiando el arco meridiano y que llega por Cartagena. Eso es un primer hito. Luego no entraban exploradores, sino a menos que fueran misioneros o sacerdotes, como el caso de Leffling o otros que vinieron a América. Entonces, la primera expedición que trae ese nuevo pensamiento ilustrado es la de Mutis, pero Mutis llega antes de hacer expedición. Él llega, propone una expedición, no tiene eco y lo va a tener casi 25 años después. Entonces, la expedición va a arrancar es en 1783, pero antes de eso ya empieza a entrar un pensamiento ilustrado, empiezan a formarse bibliotecas, hay tertulias, y en esas tertulias se tocan temas científicos e intelectuales. Si son, hay que pensar que en ese momento no hay funciones de teatro, sino esporádicas, que no existe el cine porque no se ha inventado, no hay los deportes, no hay. Entonces, la única entretención es o el chismorreo o la tertulia intelectual. Y las tertulias intelectuales son muy importantes, y allí se reúne la gente a comentar libros, a comentar sucesos importantes que van llegando de otras partes del mundo, y allí se van a discutir una serie de cosas dentro de una concepción científica nueva. Es un nuevo forma de pensar. Y eso lo ve uno, por ejemplo, en muchos de los virreyes, de los últimos virreyes, que tienen una preocupación por mejorar la educación. Y, por ejemplo, cuando Carlos III expropia los bienes de los jesuitas, le dan como tarea al fiscal Moreno y Escandón utilizar los bienes expropiados para organizar una nueva universidad ilustrada. O sea que el pensamiento ilustrado está funcionando y hay una nueva concepción científica que se va a afianzar un poco es con la expedición botánica. Pero permítame, profesor Santiago, una aclaración que creo que es pertinente. Esta apertura a este espíritu de la ilustración, a este iluminismo, se da entre el cambio, más bien hacia el cambio de los Borbones, al llegar a los Borbones sí, a la corona, porque en el mundo habsburgo esto no existía. Sí, durante los Austrias no hay, está España cerrada, pero cuando los Borbones empieza a cambiar, y los cambios más notables son durante la monarquía de Carlos III. Entonces, él cambia la sociedad española. Por ejemplo, las políticas se reflejan en todo, en el urbanismo, en la arquitectura, en la vestimenta de la gente, en la higiene, en la preocupación por la enseñanza. Entonces, aparecen desde cartillas de cómo coger el lápiz para aprender a escribir o cómo coger la pluma para aprender a escribir, cómo aprender a leer, y hay periódicos que se van a leer en los púlpitos para enseñar a la gente. O sea, la gente que no sabe leer, entonces el sacerdote desde el púlpito, después del sermón, tiene que leer cómo se hace un injerto, cómo se abona una planta, cómo se deshierba, cómo se prepara. ¿Sí? Entonces, eso es una manera de llegar a toda la población, de mejorar. Y entonces hay un cambio notable, y es que surge una nueva clase social que sobresale no por sus ancestros, sino por su conocimiento, que es el déspota ilustrado. Y eso modifica completamente eso la estructura social. Eso modifica la estructura social. Y se refleja acá, donde los criollos adoptan un poco ese pensamiento del déspota ilustrado. Entonces, son tipos que leen mucho, que estudian mucho y que discuten con seriedad muchos temas. Profesor Santiago, ¿será que hubo un énfasis en la botánica en ese periodo entre previo a la independencia hacia la independencia, y ese énfasis en la botánica hizo perder de pronto interés frente a estudios geológicos o cosas de este estilo? Mire, eso, pues la expedición se llamó botánica, pero hay que desglosar un poco la cosa. La botánica era un componente importante en los estudios de medicina.
mucha de la farmacopea de la época derivaba de plantas. No totalmente, pero sí se usaban muchos productos de origen vegetal. Pero si volvemos al caso de Mutis, que es el mejor exponente de eso, Mutis tuvo un interés especialísimo por las minas. De hecho, trató de reabrir y de explotar las minas de Santana, arriba Mariquita, en Falan, las minas de La Montuosa, cerca a Bucaramanga y a Girón, en la provincia de Pamplona, donde está hoy día el municipio de Betas, en esa región, y las minas del Sapo cerca a Ibagué. Y por eso llevó la expedición a Mariquita, porque conocía esa región y le gustaba el clima. Pero tiene un interés enorme por la geología. La química es parte de la geología en lo que es prospección. Entonces, él trae el primer laboratorio de química portátil y propone que se incluya la química en los estudios de medicina en la Nueva Granada. O sea, si bien está priorizada la investigación en la botánica y se centra en la botánica, hubo gente que trabajó muy bien la zoología, hubo adjuntos para la geología, y cuando ya nace la República, Santander crea la Academia Nacional de Colombia, con 21 miembros, donde hay gente de todos los temas, no solo científicos, sino humanistas, y contratan la misión científica permanente, y esa viene privilegiada hacia la química, vienen dos químicos. Usted ha apuntado la creación de las sociedades científicas a través de, por el aporte de Santander, pero en esas primeras acciones que Santander toma como gobernante en Colombia, un elemento clave es la reforma educativa. ¿Hasta qué punto esa reforma educativa en realidad sí podía o pudo en algún momento pretender crear un ambiente científico que además jalonara un desarrollo económico? Yo pienso que la reforma educativa fue muy importante, porque aparte de incluir el sistema lancasteriano para la educación y los métodos de Pestalozzi para las escuelas normales y las escuelas sostenidas por las normales, pues se amplió el abanico de la franja de la sociedad que tenía acceso a la educación. O sea, se van aumentando el número de escuelas, de colegios. Santander funda una serie de colegios importantes. Funda el primer colegio oficial para mujeres, que fue el Colegio de la Merced aquí en Bogotá, y funda colegios en las provincias. Entonces, ahí se empieza a cambiar se empieza a cambiar un poco la educación en la medida que aumenta la población estudiantil. No suficiente, pero va aumentando y se le va dando un espacio a la mujer. Luego, paralelo con la creación de la academia, crea la Universidad Central, usando la infraestructura de los colegios mayores, pero quitándole la prioridad a la Universidad Tomística, que era la que ha tenido la potestad de otorgar los títulos durante la colonia. Entonces, ya él dice, la universidad necesita un apoyo, y le ascriben a la universidad una serie de entidades que, aunque no se desarrollaron mucho, eran el Observatorio Astronómico, donde estamos, este edificio, que fue el primer observatorio construido en América, que estrenaba por Caldas para hacer observaciones y fijar meridianos, un jardín botánico que no tuvo un gran desarrollo, el Laboratorio Químico Nacional, el Herbario Nacional. Entonces, hay una serie de entidades que se van creando y se le ascriben a la universidad, al Museo Nacional. Entonces, por eso todavía este observatorio hace parte de la universidad, porque la universidad pasa de Universidad Central a Universidad del Primer Distrito, cuando dividen las Primer Distrito Bogotá, Segundo Distrito Cartagena, Tercer Distrito Popayán, y luego, con base en la Universidad del Primer Distrito, se crea en 1867 la Universidad Nacional, con una nueva concepción que le da Manuel Ancízar. Entonces, crean una escuela de ciencias naturales, crean una escuela de artes y oficios y amplían la posibilidad de profesiones para los colombianos, que solo podían ser o médicos, o abogados, o militares, o sacerdotes.